Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez gameplay comentado de Battlefield 5, concretamente de la beta abierta. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a poner un pequeño reto de likes, que en esta ocasión va a ser de 1000 me gusta. Así que ya sabéis, a reventar el botón de me gusta en el caso de que queráis más Battlefield 5. De hecho, tengo pensado traeros un live commentary con Ángel y con Josemi, que creo que puede estar bastante chulo. Así que bueno, lo dicho, ya sabéis que solo es darle a un botón y apoyáis un montonazo. En este vídeo lo que vamos a hacer es hablar un poco de mis primeras impresiones, de las impresiones que he tenido tras jugar 5 o 6 horas aproximadamente, 5 o 6 horas en las que realmente, pues bueno, he podido probar un poquito de todo. Ya sabéis que en esta beta concretamente solo tenemos dos modos de juego disponibles, que serían el de grandes operaciones y el de conquista. Y de hecho solo tenemos también dos mapas, concretamente el que estáis viendo ahora mismo. Creo que estáis viendo highlights de ese mapa, si no me equivoco, en Narvik, y después también tendríamos Rotterdam, pero creo que en Rotterdam solo tenemos disponible de momento el modo conquista. No sé si irán metiendo alguna cosilla más en los días que quedan de beta, pero bueno, concretamente ahora mismo, en este preciso instante en el que estoy grabando el gameplay, solo tenemos disponibles dos modos de juego. No os preocupéis, porque más adelante, en la versión final, ya sabéis que tendremos otros modos de juego, como por ejemplo, pues el típico Team Deathmatch, ¿no? Que sería, bueno, pues el único objetivo es matar y ser el primer equipo en el que llegue a la puntuación máxima, ¿no? Ya sabéis que seguramente, pues bueno, también habrá un free for all, cosas por el estilo. Habrá un poquito de todo, pero de momento en esta beta simplemente nos dan la oportunidad de probar estos dos modos de juego, que realmente, bueno, pues son modos de juego muy grandes, ya lo sabéis, modos de juego, en el que se recomienda jugar en patrulla, porque si no, pues a la hora de respawnear y demás, la verdad es que te tienes que pegar unas caminatas bastante interesantes, ¿no? En el caso de que vayáis avanzando y hayáis tomado objetivos o lo que sea, pero bueno, recomendación, pues eso mismo, jugar en patrulla como en prácticamente todos los anteriores Battlefield. Y bueno, la verdad es que he podido probar un poquito también de todo a nivel de armas, a nivel de clases. Ya sabéis que, bueno, pues tenemos las clases de siempre, que serían, pues, asalto, médico, apoyo y reconocimiento, ¿no? Creo que se llama, si no me equivoco, el recon, el sniper, vaya, de toda la vida. Sinceramente, yo con lo que más he jugado es con la clase de asalto y también con la de sniper, porque me mola muchísimo, es muy divertido jugar a sniper. De hecho, bueno, pues aunque yo sea malísimo, pues siempre intento sacarme clips y todas esas cosillas. Pero también tengo que deciros que la clase de médico está bastante, bastante rota, simplemente por el arma que lleva, que concretamente creo que ahora mismo la estáis viendo de fondo, porque he puesto unos cuantos highlights, aunque aún me quedan por poner. Y bueno, está bastante rota, o sea, está muy, muy rota, no, es que no se balancea, está... tiene un... no sé, es muy increíble, la verdad. Si sois buenos jugando, podéis liar una bastante, bastante buena. A nivel también de vehículos, ya sabéis, o supongo que daréis por hecho, que tendremos más vehículos en la versión final del juego, pero bueno, de momento, pues hay una especie de moto en la que, bueno, pues se puede montar incluso una persona contigo si tú vas conduciendo y va disparando. También tendríamos tanques y también tendríamos aviones. Los aviones, a mi parecer, no sé si es que no los he usado demasiado, porque realmente no los he usado demasiado, pero me ha dado un poco la sensación de que es un poquito más complicado de manejar que en otros Battlefield. A nivel de tanques, ahora tampoco tenemos munición infinita, también tenemos unos cañonazos limitados, digamos, ¿no? Creo que son 16 o 18 dependiendo del tanque concreto. Y bueno, eso hace que todo esté un poquito más balanceado. Creo que después, de hecho, también hay mejoras para, bueno, pues para los vehículos. Y en los tanques concretamente también se puede poner una mejora, que es para tener más munición, ¿no? Cuando respawneas en él. Pero ya os digo, ahora mismo no es un arma ahí infinita en la cual te puedas poner de lejos ahí campeando o lo que sea. No sé si tendréis algún highlight con el tanque, creo que no, concretamente en este vídeo no. Pero bueno, más adelante, como bien os digo, tengo pensado traeros un live commentary si veo que hay bastante apoyo en este vídeo, y ahí podréis verlo. Así que bueno, pues hablando un poco de los vehículos, no puedo decir tampoco gran cosa, porque tampoco es que haya estado usándolos constantemente. Simplemente deciros eso, que me da la impresión de que los aviones son un poquito más complicados de manejar y que los tanques ahora, pues a mi parecer, están un poco más equilibrados por el hecho de que no tenemos munición infinita, ¿no? Como sucede en otros Battlefield. Así que bueno, eso sería todo por parte de los vehículos. Y por parte de las armas, como bien os digo, pues creo que la de médico, que ahora mismo es que no recuerdo el nombre, bueno, es un arma típica, ya sabéis que las armas pues son fieles a la realidad, son armas que han existido realmente, está bastante rota. Pero luego, por ejemplo, pues el asalto tiene muy buenas armas también, reconocimiento, pues bueno, tiene de momento dos snipers disponibles, bueno, tres snipers realmente, pero bueno, podríamos diferenciar entre el que tenemos
principalmente de forma predeterminada, y también después tendríamos el CAR, ¿vale? Que ya sabéis que es un sniper bastante, bastante famoso, digamos, ¿no? Bastante conocido. Yo he podido probar un poquito de todo, como bien os digo, de todo lo que hay en la beta, evidentemente, porque luego en la versión final habrá más cosillas, y creo que está bastante, bastante equilibrado. A nivel de mapas, pues bueno, son mapas muy grandes, ya lo sabéis, Battlefield sobre todo, pues bueno, se caracteriza por tener mapas gigantes en los que haya mucha libertad, haya muchas estrategias posibles, muchas posiciones de las que en las que poder rusear, muchas posiciones de las desde donde podéis defender, perdón, y bueno, pues un montón de posibilidades realmente. O sea, el mapa no, digamos, no te restringe a una única posibilidad, sino que bueno, podéis escoger un poquito, pues dependiendo del estilo de juego que tengáis, a lo mejor pues sois más agresivos o a lo mejor vais un poquito más despacio. Permite muchísimas posibilidades, sinceramente. O sea, ya estáis viendo que este mapa es gigantesco. De hecho, el de Rotterdam creo que es bastante más grande, más que nada también porque hay edificios, te puedes meter por ellos. Bueno, aquí concretamente también te puedes meter en las casas, pero en el caso de Rotterdam son edificios bastante, bastante altos, ¿no? De 3, 4, incluso 5 alturas, perdón, si no me equivoco. De hecho, también podemos ir por las vías del tren y desde ahí, bueno, pues tenemos posiciones para disparar con el sniper o con armas normales, lo que queráis. La verdad es que el juego pinta bastante, bastante bien. Ya sabéis que, bueno, posiblemente también, bueno, posiblemente no, creo que está confirmado, habrá un modo Battle Royale en este juego. Ya sabéis que el Battle Royale, pues bueno, ha sido el modo de juego por excelencia durante los últimos meses largos, ¿no? Es un modo que, bueno, pues la gente, supongo que en algún momento concreto se cansará de ese modo, más que nada porque todos los juegos van a empezar a sacar el suyo. Pero bueno, de momento la verdad es que está bastante bien. Yo, respecto al tema de los modos Battle Royale, sinceramente, mientras no quiten otras cosas, como en el caso de Call of Duty, porque la verdad es que da un poco la impresión de que han quitado el modo historia para poder incluir ese modo, pues bueno, a mí sinceramente me parece perfecto. Yo creo que es un añadido y todo lo que añadan pues está bien. De hecho, bueno, pues sois libres de jugar a ese modo o no, a lo mejor luego lo probáis y os encanta y solo jugáis ese modo, o lo probáis y decís, ¿qué es esta mierda? No quiero volver a jugar. Así que bueno, respecto a los modos Battle Royale, sinceramente creo que está bien que lo incluyan para que haya una posibilidad más, mientras no quiten otras cosillas. Concretamente en Battlefield 5 sí que tenemos un modo historia, así que bueno, no habría absolutamente ningún problema. La verdad es que tengo ganas de ver también el tema de grandes operaciones en otros mapas, porque en esta ocasión lo que han hecho es dividirlo como en dos fases, al menos en el caso de Narvik, en el cual pues bueno, digamos que está el día 1 y el día 2. El día 1 sería como una especie de desembarco entre comillas, ¿no? Porque nos tiramos ahí en paracaídas, llegamos en aviones y nos tiramos en paracaídas. Y bueno, pues hay que ir cumpliendo los distintos objetivos que hay. Y después tendríamos el día 2, que de hecho creo que en esta ocasión la habéis visto un poquito a la inversa. Primero habéis visto el día 2 de día y después el día 2, que es el día 1, perdón, que es de noche, ¿vale? Pero bueno, sería eso. No sé cómo lo harán en otros mapas. A lo mejor hay incluso más días o simplemente hay un día, pero se diferencia como en dos partes, digamos, por así decirlo. Pero la verdad es que Grandes Operaciones está bastante chulo. O sea, es un modo de juego que si os metéis con vuestra patrulla, como bien os digo, con vuestra squad, pues la verdad es que es bastante interesante de jugar. Sobre todo porque, bueno, pues sí que es un modo de juego en el cual, pues bueno, el hecho de tener un médico, el hecho de tener apoyo, ¿no? El hecho de, bueno, pues tener disponible munición y todas esas cosillas cuenta bastante. No es como un team deathmatch, en el cual, pues bueno, simplemente es matar, luego respawneas y los mapas, pues bueno, por lo general están delimitados, digamos, ¿no? Y son bastante, bastante más reducidos. Aquí se agradece el hecho de tener una buena squad, se agradece el hecho de bueno, pues tener el apoyo de tus compañeros y de que cada uno, digamos que tenga un rol concreto, ¿no? Que desarrolle, durante la partida. Así que bueno, no sé si comentaros más cosillas, porque si no el vídeo la verdad es que se puede hacer bastante largo y tampoco quiero eso, quiero que sea un vídeo pues cortito, digamos, simplemente mis primeras impresiones. De hecho, bueno, pues luego supongo que iré comentando más cosillas durante el live que juegue con Ángel y con Josemi. Que contaros también, evidentemente no es por dejar bien al juego, pero bueno, es una beta, tiene muchos fallos, o sea, tiene muchos bugs distintos. A cada uno le puede tocar
una cosa distinta. A mí el otro día estaba jugando, me reanimaron, o sea, un compañero me reanimó y bueno, pues se bugueó la partida, me sacó, era como que seguía vivo en el mapa, pero realmente no me había reanimado y finalmente me acabó sacando de la partida. Esto le pasa a bastantes personas. Después, pues bueno, bugs visuales de armas volando o armas flotando, cuerpos que empiezan a bailar breakdance después de morir, un sinfín de cosas. Sinceramente, os pueden pasar bastantes cosas distintas, pero bueno, no olvidéis que, bueno, pues en las alfas y en las betas es normal que sucedan este tipo de cosas. Luego, evidentemente, el objetivo de sacar este tipo de betas para que puedan probarlo todo el mundo es que de cara al juego final, pues se puedan resolver. Así que bueno, poquito más, no me voy a enrollar, ¿de acuerdo? Como bien os he dicho, dejad vuestro me gusta, vamos a intentar llegar a 1000 likes en este vídeo si queréis el live con Ángel y con Josemi. Espero que os haya gustado mucho, espero que os hayáis divertido. Podéis dejar también vuestras impresiones, vuestras primeras impresiones o bueno, qué os ha parecido la beta en general, cómo creéis que va a cambiar de cara al juego final en los comentarios, ¿de acuerdo? Yo los estaré leyendo todos como siempre. Y bueno, poquito más, podéis suscribiros si sois nuevos en el canal y todavía no lo estáis. Y sin nada más que decir, se despide Elías360. Hasta la próxima.